el uso de la palabra el diputado Walter Correa. Gracias, señor presidente. Permítame la introducción. Quiero destacar, señor presidente, que hoy es un día histórico. Si bien la pandemia no finalizó y cuidarnos sigue siendo responsabilidad de todos y todas, hoy los trabajadores de la salud, esos que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, comenzaron a vacunarlos, tal como prometió nuestro presidente Alberto Fernández antes de fin de año. Volvimos a tener un Estado presente porque el peronismo cumple, señor presidente. También para destacar que en los 90 un colectivo importante de compañeros y compañeras integramos el MTA conjuntamente con los compañeros y las compañeras de la CTA, donde firmemente nos opusimos a las políticas neoliberales y a toda reforma jubilatoria que se involucró para perjudicar a los sectores de los jubilados y las jubiladas. Por eso hoy integro la Corriente Federal de los Trabajadores, la cual también queremos manifestar aquí que este gran colectivo de los trabajadores bancamos esta fórmula, estamos de acuerdo con esta fórmula que mejora la situación de los jubilados y las jubiladas, más allá que la oposición manifiesta que nos extraña. También quiero destacar que desde el sindicato de SECASPI, una organización hermana que representa a los trabajadores del ANSES, lo ha instruido, ha traído varios informes a todo lo que significa la Corriente Federal de los Trabajadores. Nosotros hemos analizado y también hemos tenido la oportunidad de militar esta forma con el resto de organizaciones hermanas, con el resto de sindicatos de base, con el resto también de compañeros de la Confederación General de Trabajo, puntualmente en las regionales. Y destacar que hay un aumento importante, porque nosotros compartimos en la centralidad que tiene la fórmula. Esta fórmula que habla del salario y la recaudación. Y quiero destacar que cuando se habla de salario hablamos de paritarias. Estas paritarias, que cuando sí estábamos en el infierno, en el año 2003, el compañero Néstor Kirchner hizo un decreto, el 392/03, que nos devolvió esa gran herramienta de discutir los salarios en una mesa en el Ministerio de Trabajo, en una mesa con las cámaras empresarias. Y esto fue sumamente positivo para los trabajadores, porque negociamos en alza y superamos la inflación en 12 años de gobierno peronista, en 12 años de gobierno nacional y popular. Y no tenemos duda que lo vamos a seguir haciendo. También con el tema recaudatorio, con el tema impositivo, hace muy poco aquí se votó el aporte extraordinario solidario. Y es hacia ahí donde apunta el Estado Nacional. Es hacia ahí donde un país que sale de la pandemia amarilla, de la pandemia del coronavirus, va a generar puestos de trabajo, va a generar industrialización, va a generar políticas de salud, de educación, como ya la hemos tenido, donde en 12 años de gobierno nacional y popular se destaca notablemente la creación de casi 6 millones de puestos de trabajo. Por eso apostamos a esta fórmula, por eso militamos esta fórmula, por eso estamos convencidos de esta fórmula, señor presidente. También quiero contarle, señor presidente, cuando me hablan de los jubilados y las jubiladas, yo vivo con una jubilada, es mi suegra, tiene 97 años, se llama Nelly, y vi a lo largo de estos 4 años de gobierno macrista cómo sucedió lo de la reforma, la compensación histórica. ¿Y qué es lo que sucedió con ello? 500 pesos cobró Nelly, la jubilada, en esta reparación histórica que no tiene nada de histórica y no tiene nada de reparadora. Vi cómo paulatinamente los centros de salud geográficamente se corrían del escenario del territorio y no tenía posibilidad ni acceso a la salud. Cómo se le impedía poder llamar a una ambulancia. Cómo fue perdiendo esa conquista, ese derecho de tener los remedios, de poder acceder a los remedios. No lo tenía. Nelly sí lo tuvo porque el núcleo familiar bancó lo que tenía que bancar, pero muchos jubilados y jubiladas no pudieron tenerlo.
Y para ser claro y conciso, el salario de Nelly se disminuyó un 20%. El poder adquisitivo de los jubilados y las jubiladas en el gobierno macrista fue a la baja y perdieron un 20% de ese poder adquisitivo. También para ir cerrando quiero destacar, porque acá la verdad que, señor presidente, los diputados de extracción sindical, los trabajadores, que transitoriamente y circunstancialmente nos toca el rol y el ejercicio de ser representante del pueblo, hoy de aquí los vamos felices, 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 porque esta oposición salvaje nos atacó sistemáticamente. O sea que estamos haciendo las cosas bien, compañeras y compañeros. Quiero, para ir cerrando, ya que hablan de los trabajadores y las trabajadoras, quiero destacar el 18 de diciembre del 2017. Fui testigo de esta banca, de la salvaje represión macrista, que además de dejar cientos heridos, quiero destacar a Daniel Sandoval, docente que fue herido de gravedad. También tres compañeros trabajadores perdieron un ojo durante esa represión. El compañero Horacio Ramos, el compañero Roberto Álvarez, ex trabajador gráfico jubilado. Y también quiero destacar al compañero Daniel Nievas, trabajador del astillero Río Santiago. Y para propios extraños quiero comentarles que el pibe de los astilleros existe. Hace 30 años que trabaja en la industria naval argentina y hace 30 años que la defiende. Hoy Daniel Nievas, que perdió un ojo durante la represión macrista del 18 de diciembre de 2017, apoya esta fórmula jubilatoria. Y también quiero destacar que los trabajadores y las trabajadoras que siempre ponemos el pecho y el cuero por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.